Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como un rebaño. Tú que sientas sobre ti el enemigo y el resplandece, a la tierra y en cada mínima la sed, despierta tu poder y Dios, restáuranos, que
hazme a las disputas de nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste de una vida de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pájaros los cedros altísimos. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. Porque ha derribado su cerca para que la sangre la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, mírame, ven a visitar tu viña. La cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste mi vigorosa. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos su nombre. Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Anunciada toda la tierra, el Señor hizo promesas. Te doy gracias, Señor, porque estás airado contra mí, pero has cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador, como ya he al Señor, invocar su nombre. Contar a los pueblos sus hazañas, proclamar que su nombre es excelso. También para el Señor que hizo proezas, anunciadas a toda la tierra. Grita ruidosos habitantes de Sion, que grande es en medio de ti. Nuestra fuerza. David es el Dios de Jacob. Acompañad, tocad los pandeiros, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel, excepto el Dios de Jacob.
El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz, y gozo en el Espíritu Santo. Pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Velando medito en ti, Señor. Velando medito en ti, Señor. Porque fuiste mi auxilio. Medito en ti, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Velando medito. Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de su presencia todos nuestros días.
Bendigamos a Dios nuestro Padre, que mira siempre con amor a sus hijos y nunca desatiende sus súplicas, y digámosle con humildad: ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo. Que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos. Ilumínanos, Señor. Que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada. Así andaremos por sendas de vida nueva. Ilumínanos, Señor. Ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu. Ilumínanos, Señor. Dirige y santifica los pensamientos, palabras y obras de nuestro día y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones. Ilumínanos, Señor. Dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al Padre y digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A ti, Señor, que eres la luz verdadera y la fuente misma de toda luz, te pedimos humildemente que, meditando fielmente tu palabra, vivamos siempre en la claridad de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre en el seno virginal de María, esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu.
Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial señora Santa María de Guadalupe. Qué gusto que nos encontremos hoy en torno al altar, unidos a Cristo Jesús, para que movidos por el Espíritu Santo y acompañados de esta dulce señora del cielo, le demos al Padre la alabanza perfecta. Hoy, día 9 de agosto, muy especialmente, hacemos presente a nuestro querido San Juan Diego Cuautlatoatzin, el vidente, el confidente, el apóstol, el profeta de la Señora del Cielo. Pidámosle hoy a Juan Dieguito Cuautlatoatzin que nos contagie de esa disponibilidad para que a la petición de la Señora que nos hace de ser sus Juan Diegos en este tercer milenio, respondamos como Él con prontitud. Y llevemos las rosas, urge llevar las rosas a nuestras realidades, a nuestros ambientes, en este México que sentimos se nos va de la mano con tanta sangre derramada, con tanta violencia, con tantas situaciones difíciles. También hagamos presente a otras naciones hermanas de Centroamérica, sobre todo, que están en situaciones también tremendas. Y ofrecemos de una manera especial la Santa Misa por los peregrinos de Antorcha Guadalupana, San Lorenzo, Ometepec, Puebla. Seguramente vendrán todavía en camino. Y oramos por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Mis amados hermanos, preparémonos, dispongámonos, reconociéndonos todos pecadores, con humildad y sencillez, digámosle al Señor que tenga piedad, que tenga misericordia de nosotros. Tú que eres el camino que conduce al Padre. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Juan Diego Cuautlatoatzin manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María de Guadalupe, concédenos por su intercesión, que obedeciendo a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe podamos cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una nueva alianza. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza, y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva, que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole: conoce al Señor,
porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos. Cuando yo los perdone de sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Crea en mi Señor un corazón puro. Danos, Señor, un corazón puro. Espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Danos, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocijo. Mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Danos, Señor, un corazón puro. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios. Y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Danos, Señor, un corazón puro. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo:
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole, «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Mis amados hermanos y hermanas, la página del Evangelio que hoy hemos proclamado y acogido en nuestro corazón es doble. Contiene una alabanza de Jesús a Pedro, constituyéndolo como autoridad en su iglesia, y a la vez una tremenda reprimenda, muy dura al mismo Pedro, porque no entiende las cosas de Dios. Los invito, mis amados hermanos y hermanas, a que meditemos ante todo la alabanza. Acabamos de escuchar, de contemplar una escena bien conocida de todos. Aquella ocasión en que Jesús pregunta a sus discípulos sobre la opinión que la gente tiene de él. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Lo que le contestan está inspirado en las similitudes de Jesús con algunos personajes conocidos de sus seguidores. ¿Qué si Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas? Piensan en alguien del pasado que vuelve a actuar. En el fondo, mis hermanos, Jesús les recuerda a alguien. Más allá de la escena que se nos ha recordado, es importante que nos fijemos en nuestro tiempo actual. Si Jesús nos hiciera hoy esta misma pregunta, ¿qué le contestaríamos? ¿Qué respuesta escucharíamos? ¿Qué dice la gente de Jesús? ¿Qué dice la gente que es Jesús? Quizás algunos dirían que es un personaje del pasado. Importante en la historia, sí, pero del pasado. O que es un modelo ético, un modelo de comportamiento a imitar. O alguien a quien se recurre en la dificultad, en los problemas. O bien el amigo, alguien a quien se le ama en profundidad y se le sigue con alegría. Y mis hermanos, o alguien a quien tener en cuenta en la vida personal, pero sin necesidad de vivirlo y de celebrarlo comunitariamente. O alguien que no me dice nada en mi vida particular, o bien
que es el Salvador de la humanidad? ¿O qué está la imagen de mi devoción? ¿El Señor de Chalma? ¿El Señor del Veneno? ¿El Santo Niño de Atocha? ¿El Divino Niño Jesús? ¿El Santo Juez? La lista es larga. ¿Para cuántos Jesús es una imagen solo de devoción? Muchas y distintas respuestas, entre otras que cada uno podíamos añadir. Pero miren, mis amados hermanos, Jesús quiere ir más allá. No le basta con conocer el estado de opinión que la gente tiene de él, sino que busca una respuesta personal de cada uno de sus discípulos. Quiere que cada uno le dé una respuesta, que cada cual dé la suya. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Miren, mis hermanos, la respuesta de Pedro viene después de una oración de Cristo. Sin duda pidió al Padre la iluminación especial para el futuro jefe de la iglesia. Gracias a ello puede Pedro diferenciar y distanciar su concepto de Cristo de las demás opiniones corrientes de los hombres antes referidas. Ninguna de esas opiniones había dado en la clave a la pregunta. Esto y la subsiguiente recriminación a Pedro: no piensas como Dios, piensas como los hombres. Miren, demuestra que los que piensan como los hombres no han reconocido todavía a Jesús. Es Pedro, mis hermanos, es Pedro quien toma la palabra y contesta, como otros casos que tenemos en el Evangelio. Una vez más, él toma la palabra y contesta: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Miren, mis hermanos, no se trata de una respuesta nueva ni original. Precisamente poco tiempo antes, según leíamos hace 2 días en concreto, los discípulos, al comprobar que Jesús andaba sobre las aguas, también proclamaron: realmente tú eres el Hijo de Dios. Se trata de respuestas que no hacen referencia al pasado, mis hermanos, sino que hablan del presente, de quién es Jesús para cada uno de ellos. Una respuesta que parte de su propia experiencia y, por encima de todo, parte de la acción del Padre, que es quien revela que Jesús es su propio Hijo, su Hijo amado, el Hijo de sus complacencias. Mis amados hermanos y hermanas, ¿y nosotros? ¿Nosotros quién decimos que es Jesús? No consiste en buscar y dar una respuesta ya sabida, una respuesta de memoria, una respuesta aprendida en el catecismo o en que otros contesten por mí. No, cada quien con sus propias palabras y a partir de su propia experiencia personal debiera responder con sencillez, con sinceridad. ¿Quién es para mí Jesús? ¿Qué significa Cristo para mí hoy, aquí y ahora? ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi vida? Ojalá que, como Simón, mereciéramos que de la boca de Jesús volviera a surgir la bienaventuranza. Dichoso, feliz, bienaventurado, Simón, porque esto no te lo reveló la carne, sino mi Padre que está en los cielos. A partir de su respuesta, miren, mis hermanos, Jesús le da a Pedro 2 atribuciones: ser piedra y encargarse de las llaves del reino. Ser piedra, buen fundamento para la construcción de la comunidad hasta el punto de ser capaz de resistir contra el mal. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A pesar de la debilidad, a pesar de las dificultades, de los temores, tenemos un fundamento firme en el que apoyarnos, porque tiene la garantía dada por las palabras del mismo Señor Jesús. Y encargarse de las llaves del reino.
el mismo poder que se da también a los otros discípulos, a la comunidad entera. Lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Construir la fraternidad, la aceptación mutua, el perdón, la reconciliación, es una tarea que corresponde a Pedro, que corresponde a la iglesia entera, a ti, a mí, a todos nosotros. Pedro ha de ser piedra de fundamento para la iglesia, Pedro y sus sucesores. Ahora nuestro querido Papa Francisco, piedra de fundamento para la iglesia, y ha de ayudar a construir la unidad y la reconciliación en su interior. Una tarea que también nos implica a cada uno de nosotros. Depende en parte de nosotros que nuestra comunidad siga viva, que nuestra iglesia siga viva, testimoniando a Jesús en medio de nuestro pueblo, en medio de nuestro barrio. Depende de nuestra colaboración que en su interior haya unidad, aceptación mutua, perdón, reconciliación. Todos nosotros somos portadores de estos dones allí donde tiene lugar nuestra vida, en casa, con los compañeros de trabajo y de estudio, con los vecinos. Todos, mis hermanos, debemos ser piedras vivas que construyan al pueblo santo de Dios. Tenemos que hacernos piedras, creer en el misterio de Dios y aceptarlo. A cada uno Dios lo elige para estar en un lugar determinado, formando parte del edificio de Cristo, del cuerpo místico de Cristo. El esposo es piedra viva en su casa. La esposa es piedra viva que da amor, que da fe, que acompaña a sus hijos. El joven, la jovencita, el niño, el profesionista, el obrero, en la calle, en la casa. Todo cristiano es piedra viva. Todo aquel que se diga seguidor de Jesús tiene que ser piedra viva, no piedra muerta, no. Al igual que nuestro querido Juan Dieguito Cuautlatoatzin, a quien hoy recordamos con tanto cariño, mis hermanos, Cristo no busca grandezas humanas, sino humildad, sencillez, disponibilidad, amor. Hombres que hayan penetrado el misterio de Dios y sepan amar y servir generosamente a sus hermanos. Ser verdaderas piedras en la iglesia es hacer algo por ella. Pero hermanos, ¿cuántas piedras muertas existen? ¿Cuántas piedras muertas? Que nos acompañe siempre la intercesión maternal de nuestra niña y muchachita Santa María de Guadalupe, de nuestro querido San Juan Diego Cuautlatoatzin, que nos acompañe siempre la gracia del Señor que recibimos en esta Eucaristía. Amén. Amén. Dirijamos a Dios Todopoderoso nuestra oración confiada, diciendo: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que rejuvenezca siempre a la iglesia, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que dé la paz y la concordia a las naciones, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que socorra a los abandonados y a los pobres, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que se acuerde de las familias de nuestras comunidades que viven en la tribulación, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por nuestros hermanos peregrinos de la Antorcha Guadalupana, San Lorenzo Ometepec, Puebla, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por nuestro hermano Olaf Andrés Granillo Rivapalacios, quien hoy celebra su cumpleaños, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo.
para que las acciones de nuestro día sean un sacrificio de alabanza agradable a Dios. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Imploramos, Señor, tu clemencia y te pedimos que escuches con bondad las súplicas que te hemos presentado por intercesión de San Juan Diego Cuautlatoatzin. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos para la alabanza de Dios. Dios y Padre nuestro, que el sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de tu siervo San Juan Diego Cuautlatoatzin sea agradable en tu presencia, como la ofrenda de su humilde y sencilla fe, para alabanza y gloria de tu nombre y para la salvación del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en su deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo don Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense un saludo fraternalmente de paz. Luisito, Dios te bendiga. Cordero de Dios que quita
mis hermanos, este es Jesús, el Hijo de Dios vivo, el único que da hondura, solidez y profundidad a nuestras vidas, a quien debemos testificar en nuestras tareas cotidianas, a quien nos trajo la niña hermosa Santa María de Guadalupe. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Con fervor.
Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que hemos celebrado. Concédenos por intercesión de San Juan Diego Cuautlatoatzi, que bajo la protección de la Virgen María nos mantengamos siempre unidos en una fe sincera y en una ardiente caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Como todos los jueves, mis amados hermanos, enseguida realizaremos la procesión con la Sagrada Eucaristía, con el Santísimo Sacramento, a su capilla, donde estará expuesto, esperándonos para platicar con Él, para responderle a esta pregunta que hoy nos hace: ¿quién soy yo para ti? ¿Qué significo en tu vida? ¿Qué lugar tengo en tu historia? Y ahí, ante el Señor, cara a cara, frente a frente, démosle la respuesta que brote de nuestro corazón, de nuestra experiencia personal, de nuestra fe sencilla y generosa. Les sugiero, cuando Cristo pase por donde ustedes se encuentran, les sugiero que se arrodillen, que adoren este gran sacramento del amor, que es la Sagrada Eucaristía. Panie lingua gloria si, corporis misterium, sanguinis quae preciosi, quen in mundi prestihum, fructus ventris generosi, recet ut digensium. Nobis datus, nobis natus, es in dacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, civum turbe duo tene, seda suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carmen efficit, quisque sanguis Christi merum, et si sensus deficit, affirmandum consincetum, sola fide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Por nuestro amor oculta en el sagrario,
gloria y esplendor para nuestro bien se queda en el santuario esperando al justo y pecador. Gloria Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Dulce esperanza que al alma llena de placer, habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación.